Hola, entonces seguimos con el diseño de tu casa. Realmente aquí, como te decía, vamos a hacer un ejemplo de el diseño de una casa habitación aquí en Morelos. Realmente ahorita ya me entregaron lo que es las medidas del terreno. Este es el terreno. Este es su vialidad. Está dentro de un fraccionamiento que, bueno, no tiene, es un fraccionamiento nada más controlado por los colonos, por los habitantes de ahí. No tienen ninguna normatividad interna, ninguna regularización interna. Entonces, apenas está en proceso de que se están haciendo las construcciones. El proceso de población y realmente nosotros vamos a comenzar aquí a diseñar lo que es una casa habitación. Como te mencionaba anteriormente, el dueño lo que quiere es diseñar, tener aquí construir una casa habitación, pero por el momento quiere rentarla a estudiantes, porque aquí hay un colegio muy importante. Entonces quiere rentar, quiere 3 habitaciones y debe de ser específicamente pues una casa, porque él más adelante la va a habitar. Y esas son ahorita las condicionantes, y también una condicionante es que ya está bardeado este terreno. Ya tiene una barda de tabique aparente, aquí como la dibujé. Tú lo puedes dibujar en papel, nada más que si sea a escala, una escala que tú puedas manejar, que sea familiar para ti. Puede ser escala 1-100, con unidades nada más. Por ejemplo, aquí yo tengo lo que es esta parte. Aquí tengo 10 metros. 10.5, 10.50 de terreno. Aquí tengo 24 metros. Te voy a poner números cerrados porque tiene 24.20, algo así. 24, aquí tiene 15. Entonces, para que veas que sí está irregular este terreno. Y aquí da aproximadamente como 26 metros. Entonces, como puedes ver, normalmente un terreno en esta localidad es pequeño. Es un terreno básico de 10 por 20 aproximadamente. Este tiene 10 por 24. Entonces está un poquito favorable, un poquito más favorable para crear espacios, exclusivamente espacios básicos, pero funcionales. También no podemos meter demasiada construcción en un terreno que de estas dimensiones. Son aproximadamente 300 metros cuadrados. ¿Sí? 300 metros cuadrados. Entonces, aproximadamente, ¿no? Pero bueno, a lo mejor tú tienes un terreno de 10 por 20 metros o está en condiciones muy diferentes, pero también yo lo que quiero que veas que en un ejemplo real, en este ejemplo, tú puedes ir adaptando los criterios que vamos tomando en cuenta, las estrategias de diseño para el diseño de tu casa. Sí, entonces ahorita tú igual haz tu terreno, hazlo con una regla y un lápiz. Yo lo estoy haciendo así por efectos de presentación, y bueno, porque estoy haciendo este diseño de la casa y lo voy a presentar un anteproyecto. Ahorita vamos a hacer un anteproyecto, quiere decir que son las primeras ideas plasmadas aquí en plano,
para que el cliente vaya viendo si son cubiertas sus necesidades o no. Él ya me dio muchísimas ideas, así como tú, prácticamente ya me dio todas las ideas de lo que él necesita. Es más, él me dijo, ¿sabes qué? Quiero tres recámaras, cada recámara con su baño, quiero un cubo de escaleras, eso lo quiero en planta alta. Y en planta baja, entrando, quiero la sala, comedor, una cocina no muy grande, su patio de servicio, su área de lavado, y también quiero una recámara en la planta baja y con su baño completo. Entonces, realmente, pues esas son los datos que tenemos, y vamos a seguir con este diseño, y en un momento más vamos a comenzar ya a diseñar. Entonces seguimos aquí con el diseño de tu casa habitación, realizando un ejercicio de un proyecto que voy a presentar. Es un proyecto real, y para que tú me vayas siguiendo y vayas diseñando también tu casa. Este es el terreno, te decía. La orientación es algo muy, muy, muy importante. La orientación es algo de lo más importante al comenzar a diseñar tu casa. Tú tienes que, si ya tienes tu terreno, tienes que revisar bien de alguna forma. Yo lo que hago es preferentemente ir en la mañana, veo por dónde sale el sol. Y ya sé por dónde está orientado, ¿no? Hay algunas técnicas muy, muy sencillas que ya anteriormente las vimos, pero si no has visto los videos anteriores, ahorita así rápidamente, ve en la mañana, ve por dónde sale el sol, y ese es el oriente, ¿sí? Oriente, oriente, ya no me ocupo aquí en la pantalla. Oriente, y de ahí pues ya vas a ver dónde está el poniente. Es algo muy importante esto. Poniente. ¿Sí? Bueno, el poniente, y ya vas a saber dónde está el sur. En este caso así está ubicado el terreno donde vamos a hacer la construcción. Estamos haciendo el anteproyecto, y este es el norte. Toma nota de esto. Esto es importantísimo antes de empezar siquiera a tirar alguna línea aquí, antes de todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que bueno, yo aquí debo de protegerme de los rayos del sol del poniente, porque son los más fuertes, son los dañinos. Y bueno, de alguna forma aquí debo de hacer, yo lo voy a hacer totalmente ciego, este muro. Ciego quiere decir que no voy a tener, es más, aquí yo tengo un vecino, tenemos una propiedad privada, es un terreno ahorita. Entonces yo lo que voy a tratar es de que el sol de la mañana, que es el más agradable, me llegue aquí, y yo ya estoy pensando dónde voy a poner la casa. Igual puedo ponerla, es un ejemplo, aquí ubicar la casa, y aquí unos grandes ventanales para que en la mañanita me pegue el sol bien rico, y pues sea algo muy agradable. Y realmente también normalmente el sol en alguna época del año viene así. ¿Sí? Este es el recorrido. Entonces voy a tratar de que tenga yo un sol agradable de esta forma. Sí, lo estamos viendo en planta. Quiero también que vayas visualizando, te vas a ir familiarizando con esta vista. Es como si la estuvieras viendo de un avión, algo así parecido, que estuvieras exactamente en este punto arriba viendo tu terreno, porque así vamos a empezar a ver toda la casa en un principio. Ya después, bueno, la veremos de otra forma.
Y ahorita puedes irte familiarizando. Mira, ya después vamos a poder ver así. Este es el terreno. Este es lo que yo te decía. Este ya es una barda de tabique que tiene elaborada ya el propietario. Tiene sus columnas. Incluso aquí tiene ya su portón. Entonces, esta es otra condicionante que igual tú puedes encontrar varias condicionantes en tu terreno. A lo mejor no hay calle todavía. No hay servicios o ya tienes algún portón, ya compraste así el terreno. Aquí no hay más que el dueño quiere aprovechar que ya tiene este acceso. Si no, yo en realidad se lo hubiera propuesto en esta parte. Pero bueno, ya no podemos derribar, quitar, porque pues es obviamente es un gasto muy fuerte y vamos a aprovechar. Mira, aquí está la brujulita. Este es el oriente, sur, norte y el poniente. Entonces, vamos a seguir. Sígueme paso a paso para que vayamos diseñando tu casa. Música.